Bienvenido a FileMakerMagazine.es, la revista de recursos profesionales para aprender FileMaker. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a explicar cómo trabajar con múltiples parámetros de guión en FileMaker. ¡Empezamos! Cuando desarrollamos una solución FileMaker, hemos de intentar escribir el menor número de guiones posibles. Más que el menor número de guiones, Intentar evitar que haya dos guiones que hagan prácticamente lo mismo, dos, tres, cuatro o los que sean. Cuantos menos guiones tenga mi solución, más fácil y más rápido voy a poder mantenerla. Para eso nos van a servir los parámetros de guión. Aunque tenéis un vídeo exclusivo en la revista donde hablo de los parámetros de guión, antes de entrar en el tema de hoy os voy a recordar rápidamente para qué sirve. Cuando yo ejecuto un guión, Puedo enviarle una pequeña orden con un dato. Es como si yo apuntara en un post-en un papelito, en nombre de un campo o un valor, lo que sea, y le dijera al guión: ejecútate, pero ten en cuenta este dato que yo te estoy pasando. Recomiendo, por tanto, que veáis el vídeo de la revista sobre los parámetros de guión, pero lo que vamos a hacer hoy es ver cómo podemos pasar múltiples parámetros de guión. Por defecto, FileMaker nos deja una única casilla, un solo lugar para ponerle ese parámetro. Pero en ocasiones yo puedo querer pasarle más de un parámetro. Necesito pasarle dos, tres, cuatro o cinco datos. Hay muchas maneras de poder pasar múltiples parámetros y lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es ver tres maneras, desde las más antiguas hasta las más modernas, para que así vosotros podáis optar por cuál de esas maneras queréis utilizar en vuestros desarrollos. Para el vídeo de hoy he preparado un archivo al que tenéis acceso si sois suscriptores de filemakermagazine.es donde tengo una tabla de clientes. Tengo aquí un registro con un campo nombre, un campo apellido y un código. Es un, un número, un número aleatorio que le he puesto yo en este caso. Mi objetivo va a ser poder ejecutar un guión y pasarle a dicho guión estos tres valores para yo después poder ponerlos en otra tabla, utilizarlos en un cálculo, lo que sea. Eso ya lo dejo a vuestro criterio. Y lo que voy a hacer es utilizar tres técnicas distintas. La primera con un carácter de ruptura, la segunda utilizando una lista con la función list y en la tercera vamos a utilizar un poco de JSON. Vamos a utilizar las funciones que tenemos nativas de JSON. Cuando yo pulso aquí sobre este botón que pone carácter, veo que me da como resultado un cuadro de diálogo con nombre, apellido y código. Si pulso lista, me devuelve exactamente lo mismo. Y si pulso aquí JSON, me devuelve exactamente lo mismo. Lo que estoy haciendo, vamos a entrar ya en modo presentación, es ejecutar un guión distinto con cada uno de estos botones. Este de aquí. Está ejecutando un guión que se llama carácter. Le está pasando un parámetro de guión que ahora analizaremos. Este de aquí ejecuta otro guión distinto llamado lista. Y este de aquí ejecuta otro llamado JSON. Son tres guiones distintos y la manera en que vamos a pasar esos parámetros de guión son distintas. Vamos con la primera de ellas. Me voy ahora al espacio de trabajo de guiones y tengo... Este guión que se llama carácter. Esta manera es la más antigua, la que se viene usando desde las primeras versiones de FileMaker y consiste en concatenar los valores que quiero pasar, pero separándolos por un carácter concreto. Un carácter que normalmente sepamos que no va a aparecer dentro del de campo. Y en este caso vamos a utilizar lo que se conoce como línea vertical o pipeline. Vamos a ver qué hace ese parámetro de guión. Hacemos aquí un doble clic y pulsamos en parámetro de guión opcional. Como veis, lo que estoy haciendo es concatenar el campo nombre con el campo apellido, con el campo código, pero poniendo en medio este carácter. Pongo aquí el pipeline y esto es lo que yo le voy a pasar ahora al guión. Vamos a ejecutar el guión utilizando el depurador de guiones y así vamos viendo paso a paso lo que ocurre. Abrimos aquí el depurador de guiones y le damos al play. Se empieza a ejecutar este guión y lo primero que hago es siempre voy a guardarme en una variable llamada, vamos a hacerlo más grande, parámetro lo que me está enviando ese parámetro de guión. Esto lo hacemos con la función getScriptParameter. Podríamos trabajar directamente con la función, pero si después vamos a tomar distintos valores de ahí, es mucho más eficiente guardar ese dato dentro de la variable parámetro para sacarlo de la variable y no de la función. Vamos a abrir el visor de datos y vemos si está funcionando correctamente. Vamos al siguiente paso y vemos que ya aquí me ha definido correctamente ese parámetro. Me ha concatenado Javier. Pipeline, dura pipeline y luego ese código, ese 2312. Lo siguiente que voy a hacer es descomponer ese parámetro en tres líneas. Con la función substitute, que es esta que tenemos aquí, le voy a decir que me convierta cada vez que encuentre un pipeline en un retorno de carro. Y todo eso lo va a guardar en una variable llamada sustitución. Vamos al siguiente paso. Abrimos aquí, sustitución, y efectivamente ha hecho lo que se esperaba. Me ha puesto un valor debajo del otro. Perfecto, ya tengo mis tres valores. Ahora lo que voy a hacer es ir capturando cada uno de esos valores. Como yo sé la posición de cada uno de ellos, voy a utilizar la función getValue. Esta función, poniéndole una lista de valores y a continuación un número entero, me va a capturar el primer valor, el segundo y el tercero. Es lo que hago aquí. Get value de sustitución, el primero, aquí el segundo y aquí el tercero. Estoy definiendo tres variables, una con cada uno de esos datos, nombre, apellido y código. Al final voy a mostrar un cuadro de diálogo simplemente para validar que todo ha funcionado correctamente. Este cuadro de diálogo lo vamos a utilizar en las tres opciones que os estoy mostrando. Pero ya digo que simplemente para que veáis que funciona correctamente. Le damos aquí, hacia abajo, le damos al play y se acaba de ejecutar correctamente. Javier dura 23.12. Esta sería la primera forma, ya digo que es la más antigua, pero tiene un pequeño inconveniente. El inconveniente es que si en un momento dado alguien me pone un carácter de ruptura dentro de un campo, es decir, si me pusiera aquí el, el pipeline, la función se rompería y esto sería un problema. Podemos utilizar un carácter realmente mucho más extraño, pero no sería seguro del todo. También tenéis otra opción si no queréis trabajar directamente con ese pipeline o tener la posibilidad más adelante de cambiarlo, de guardarnos el carácter de ruptura dentro de una función personalizada. Si venimos a Archivo, Gestionar, Funciones Personalizadas, Aquí veo que tengo una función que se llama carácter de ruptura y tengo puesto aquí el pipeline. Si yo quisiera en un momento dado cambiar este carácter por otro distinto, lo cambiaría aquí y si utilizara la función personalizada dentro del guión, en lugar de poner directamente el carácter, se me refrescaría en todas partes. Vamos a verlo. Aquí, al hacer la sustitución, le podría poner en lugar de este pipeline pondría la función carácter de ruptura. Así, si en un momento dado tengo problemas con el pipeline, no tendría mucha dificultad para refrescar, para poner en esa función personalizada el otro carácter y automáticamente se refrescaría en todas partes. Vamos a dejarlo como estaba, simplemente quería que que existía esta posibilidad. Vamos ahora con la segunda opción. La segunda opción es la que yo he llamado lista. Para esto Vamos a utilizar la función list. La función list es súper simple. Lo que hago es utilizar dicha función para tener un valor encima de otro. Yo pongo aquí un campo, punto y coma, pongo otro campo, pongo otro campo. El resultado va a ser esos valores de esos tres campos, uno encima del otro. Vamos de nuevo a ejecutar el guión utilizando el depurador de guiones. Lo vamos a activar. Pulso aquí en, en lista, ahí lo tenemos, y vamos a ir avanzando para ver qué es lo que ocurre. Esta función tiene un pequeño inconveniente, y es que si yo en lugar de tener los tres campos llenos, solo tengo dos campos llenos, las líneas en blanco las va a ignorar. Es decir, que si yo en lugar de Javier Durá 2312 tengo solo el nombre, tengo solo Javier va a haber solamente dos líneas, Javier y 2312. Eso puede hacer que obtenga resultados inesperados. Si luego tengo que rellenar un campo apellidos con el apellido y lo relleno con el código, pues eso va a generarme problemas. Por eso, si utilizáis este sistema, es conveniente que defináis una variable, y yo la he llamado aquí espero, donde anotéis el número de elementos que esperáis. Yo ahora, en esta ocasión, espero 3, por tanto, aquí pongo que espero 3. A continuación, hacemos lo mismo que antes, capturo en una variable parámetro ese parámetro de guión que estoy pasando. Pulso aquí y ahora voy a contar el número de líneas que he recibido para después poder compararlas con la que espero. Vamos a asomarnos un momento aquí, de nuevo, al visor de datos y veo que tengo Vamos a hacer un poco de zoom. El parámetro está correcto, están los tres valores. También vamos a ver, vamos a abrirlo de nuevo, aquí, que espero tres valores y que he recibido tres valores. Todo está correcto. Me he puesto una validación dentro del guión que hace que si recibo menos, ver, el distinto número de valores de los que espero, muestro un cuadro de diálogo, parámetros insuficientes y salgo del guión. De esa manera, si recibo 1 o 2 o 4, pues abortaré el guión justo en este momento. Si todo ha ido bien, no entrará dentro del if e igualmente voy a definir esas variables con el nombre, el apellido y el código utilizando la función getValue. Lo ejecutamos hasta el final y todo es correcto. Fijaos lo que ocurre si me voy al siguiente registro, aquí, Voy a quitar el depurador de guiones, donde tengo un cliente que se llama Sara, pero que no tiene apellido. Ahora, si lo ejecutara pulsando lista, efectivamente saltaría esa alarma de parámetros insuficientes y el guión se abortaría a mitad. Si yo soy el que va a programar los guiones y yo sé que yo no me voy a equivocar nunca y que siempre va a haber esos tres valores que está esperando, no hay ningún problema en utilizar la función lista. Otra opción, si no queremos utilizar... La función list podría ser utilizar retornos de carro, es decir, quitaríamos el list, quitaríamos de aquí el punto y coma y añadiríamos detrás de cada uno de esos valores retornos de carro que en el fondo sería lo mismo tendría el nombre, el anillo de hoja el apellido y en la última línea el código. Creo que es mucho más elegante utilizar la función list. Así limpiamos un poco el cálculo de, de tantos operadores. Pero bueno, también sería válido. Esto sería la segunda opción. Vamos a ver la tercera, que quizá es la más moderna y la que nos va a dar más posibilidades. Y es utilizando un poquito de JSON. Tenéis un vídeo en la revista donde explico un poco las funciones de JSON nativas. Y lo que vamos a hacer es definir un elemento de JSON. Pulso aquí. Y como veis es algo realmente sencillo. Voy a utilizar la función JSON setElements. Pongo entre comillas las llaves y a continuación voy a definir entre corchetes los elementos que quiero que formen parte de mi parámetro de guión. Voy a definir un elemento que se llama nombre y aquí pongo el campo nombre. Siempre que definimos este tipo de elementos hemos de decir de qué se trata. Aquí se trata de una cadena, de un string. Por tanto, tengo que poner JSON-String. Para definir el apellido, exactamente lo mismo. JSON-String, pero en este caso con el campo apellido. Y por último, voy a cargar el código. Pongo código y en este caso, como se trata de un número, pulso, eh, selecciono JSON-Number. Ya está, no necesito nada más, no tenemos que asustarnos por ver un poco de JSON. Y con esto lo tendría todo. Vamos pues a ejecutar esta, este guión utilizando el depurador de guiones para ver lo que pasa. En esencia es lo mismo porque vamos a establecer una variable. Vamos a activar el depurador de guiones. Aquí lo tenemos. Pulsamos. Vamos al primer registro que tenemos toda la información. Aquí lo tenemos. Y vamos a entrar pues dentro del guión. Lo primero que hago, como siempre, es definir esa variable parámetro. La tenemos aquí dentro del visor de datos. Y aquí tengo ese JSON que se acaba de definir. Tengo el elemento apellido, tengo el elemento código y tengo el elemento nombre. Todo ello metido entre llaves. Aquí, como vemos, el JSON es un lenguaje muy estructurado, podría tener tantos elementos como quisiera. Es posible que yo me equivoque también y que yo haya construido mal el JSON. Por eso conviene también, al igual que hemos hecho con las otras opciones, tener una validación que me ayude a detectar estos fallos. Lo que he hecho ha sido utilizar una función personalizada llamada json.isvalid que va a evaluar ese json. Vamos a parar un momento este guión y nos vamos de nuevo a archivo, gestionar funciones personalizadas y le echamos un rapidísimo vistazo a esta función. Lo que hace es primero evaluar que no esté vacío el json y en segundo lugar, como yo sé que si hay un error, el carácter que me va a devolver FileMaker es un interrogante, pues le digo left de JSON get element que le pongo un punto 1. Si es distinto al interrogante, eso quiere decir que el JSON es correcto. Si el primer carácter que me devuelve es un interrogante, quiere decir que ha habido un error. Con eso me aseguro que el JSON que yo voy a trabajar con él, el JSON con el cual voy a evaluar esos parámetros de guión, funciona correctamente. Vamos a entrar de nuevo aquí. Tenemos el parámetro. Y ahora voy a definir esas variables. Voy a hacer lo mismo que antes. Pero en esta ocasión es mucho más sencillo porque puedo llamar a las cosas por su nombre. En lugar de decir cógeme el primer carácter, el primer valor de la lista, le voy a decir que me coja un elemento. Con la función JSON getElement de ese texto en JSON que está en la variable parámetro, cógeme el nombre, cógeme el apellido y cógeme el código. Vamos a volver de nuevo al nuestro visor de datos y aquí veo claramente que me ha cogido el nombre, me ha cogido el código y me ha cogido el apellido. Todo correcto. Sigo evaluándolo hasta el final, mostrar cuadro de diálogo, aquí lo tengo y efectivamente los resultados son los esperados. Estas son las tres opciones que yo os planteo para trabajar con los parámetros de guión, utilizar un carácter, quizá es la más arriesgada por si acaso estoy... Trabajando con ese carácter dentro de un campo, utilizar la función list, en cuyo caso tengo que controlar las líneas que estoy esperando con las que me llegan, y por último la de JSON, que pienso que es la más efectiva y la más clara. Tened en cuenta además que el guión más corto, sin duda, es este de aquí. Aquí tengo que hacer más validaciones, y en este caso, quizá el parámetro de guión sea un poco más largo de escribir, pero luego es mucho más fácil. Mucho más concreto, el trabajar capturando getElement de nombre, más que de la primera línea, o de la segunda, o de la tercera. Pienso que esta sería la opción más recomendable. Lo importante, como decía al principio del vídeo, es que utilicéis siempre que podáis los parámetros de guión para evitar tener muchos guiones que hagan prácticamente lo mismo. Porque eso, además de empobrecer un poco nuestro código va a hacer que nuestra solución sea bastante más complicada de mantener. Recordad que en fymakermagazine.es tenéis más videotutoriales similares a estos y ya tan solo me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos y hasta el próximo vídeo, mucho fymaker. Confiamos en que te haya gustado este videotutorial y te damos las gracias por tu tiempo y tu interés. Si todavía no eres suscriptor, entra en Filemakermagazine.es para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.